Muy buenas noches, Mundo Jeteros. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Mundo GT. Y aquí estamos con la segunda carrera puntuable, segundo gran premio de la supercompetición de Fórmula 1, la SF1, paralela a la vida real. Hoy viernes por la noche, en directo. Y esta será la carrera que vivamos en la vida real este mismo domingo. Y no estoy solo, esta noche me acompaña un mundo jetero que hacía mucho tiempo que habíamos perdido la pista, que es Pacma Spirit. Buenas noches. Buenas noches, mundo jeteros. Aquí estamos para ver esta carrera que la volveremos a ver el domingo. En el circuito de Kuala Lumpur, Malasia. Ahí estáis viendo el circuito. Ahora demos paso a la introducción de los equipos y los pilotos. Y bueno, ¿qué te está pareciendo aquí en la previa? Que estamos viendo un poco el simulador, el Fórmula 1. La verdad es que he visto mucha calidad. En las vueltas de prueba he visto mucha calidad en los pilotos. Sí, señor. Aquí no sé cómo nos arreglamos, pero en Mundo GT siempre tenemos los mejores pilotos del territorio nacional. Y bueno, y algún piloto de fuera de España también tenemos compitiendo aquí en la SF1. Vamos rápidamente a ver los tiempos de los pilotos, a ver si salimos. Ingeniero, salida a pista. Bueno, ya sabéis que aquí en el modo ver carrera nos lo hemos inventado un poco nosotros, estamos como participante. También tenemos al comisario en pista, que está ahí controlando a los pilotos y la sala. Y después apareceremos como participantes, pero bueno, antes de empezar la carrera saldremos. La supercompetición de Fórmula 1 tiene a 7 equipos. Cada equipo tiene a 2 pilotos. Entonces hace un total de 14, más el cámara que somos nosotros y el host, el comisario, 16. Y bueno, vamos aquí a hacer rápidamente un repaso. Estamos en el tiempo de clasificación, lo veis ahí el tiempo. Luego la carrera será el 50% de duración. Vamos a empezar con los actuales líderes tras ese buen resultado conseguido en Australia, que es Fórmula Thor Racing. Repite el mago Gualo, Aitami Gualo, pilotando desde Canarias, tiene 22 años y él lo acompaña. Este se estrena hoy, Juanjo, que es de Huelva, 18 añitos y va con su G27. Seguimos, también tenemos por aquí a los pilotos de Virtu Racing. Y bueno, aquí vemos al primer piloto de fuera de España, es argentino, se llama Pablo, pero vive en Lleida, aquí cerca donde estamos nosotros, Pacma. Estamos cerca, entonces. Y el otro compañero de Virtu Races, de VR, es Lolo Manuel Hernández, de Madrid, y tiene 23 años. Y además es el único de la parrilla que va con mando. Ostras. Más difícil todavía. Sí, más difícil todavía. Después, seguimos por aquí. Torneo nocturno, TN. Repite carrera, ya lo hizo en Australia. Repite el Manacorí QQ7. QQ7, que tiene 30 años. Y hoy con su compañero Roiva. Roivas de Granada, y atención que conduce con un solo pie. Aquí la gente se lo pone como quiere, difícil o fácil. Bueno, ya tiene alguna victoria en el torneo nocturno y tiene una gran progresión. Veremos a ver qué tal lo hace hoy Roiva. Seguimos con los equipos MRO, Motor Races Online. Tenemos a Kai Serdi, que tiene 21 años, es de Cántabro, pero vive en Zaragoza. Y atención, que el Fórmula 1 2012 es su primer simulador online de conducción. Pero parece que también se le da bastante bien. Si está aquí en la supercompetición. Sí, están aquí todos, es que están en un alto nivel. Y Traile, con 38 años, creo que es el piloto más veterano de la parrilla de hoy. Y está estrenando además el G27. Ostras, a ver qué tal estreno tiene. Un buen momento para estrenarlo. ¿Es el volante que tienes también sí, en casa? Sí, es el que tengo en casa y digo maravillas de él. Muy bien, bueno, seguimos ya. 6-6, repiten los inseparables, Cero, Víctor de Huelva, 24 años, y Nervo Tank, alias Nervio Tank, el mallorquí de 17 años, el más joven de la parrilla. ¿Quién nos queda por ahí? Pues BSR, ¿cómo no? ¿Dónde están los BSR? BSR Racing, estarán arriba. Que llevan aquí, si fijas, la sigla al revés. Me llevan al revés. Pepo, 37 años, de Madrid. Le gusta el deporte, la nieve, el snow y por supuesto los simuladores. Y también se estrena Llave Válido. Veremos si tiene la llave válida para esta noche. Es de Las Palmas y además es un piloto de kart en la vida real.
Entonces ya tiene un poquito más de ventaja también. Los pilotos de la escudería de BSR, que la llevan ahí esos grandes compañeros Micro, Charlie, Sugai y Pedro. Y ya, por último, si no nos olvidamos de nadie, la escudería que se estrena hoy, Campeonatos Guillén Caldés, CGC. En la anterior carrera estuvieron Octano Racing, pero hoy le toca, fueron los que menos puntos consiguieron. Entonces entra la octava escudería, CGC, que nos alegramos mucho de estar con que esté con nosotros, uno de los foros más veteranos en cuanto a Fórmula 1 online. Y hoy se estrenan con Raúl Guerrero, que bueno, ya estamos ahí viendo los tiempos de clasificación. 1.32.9 de Snerbotán de momento. Ahí tenemos Guerrero. Raúl Guerrero, también de aquí de cerca de nosotros, de Parets del Vallès, Barcelona. Sí, bastante cerquita. Cerquita de aquí del karting. 21 años. Y su compañero es Shock. Moisés Hidalgo, de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz, 22 añitos. Y que nos comenta que le mandemos un saludo a su hermano Pureta, que nos está viendo aquí en MundoGT.tv, sin trampa ni cartón, en riguroso directo. Y nada, estos son los 14 valientes de hoy. Vamos rápidamente ya. Venga, venga, a ver cómo ruedan. ¿Y la asignación de las Fórmulas 1 a los equipos cómo se hace, Fonso? Pues las escuderías aquí en la supercompetición, las que son las verdaderas protagonistas son las virtuales, por tanto se van rotando y se van sorteando los tanto Ferrari como McLaren como Mercedes, todas las escuderías. Entonces, ¿qué pasa? Que en los 19 grandes premios, porque es paralelo al Real, sí, pues se van a tener el mismo dos, tres veces cada uno. ¿Y te confirman que se nota el cambio de coche o realmente no? Hombre, hay... se supone que se juega en modo equitativo, que todos sí corren por igual. Pero bueno, ya sabes cómo son los jugones, los que están aquí, los más hardcore, que siempre dicen, no, es que este corre un poco más que el otro, que este tal, este es más fácil de llevar. Que dicen que hay leves diferencias, pero bueno, Codemaster, si ha hecho bien los deberes, deberían ir todos igual. Sí. Luego las diferencias, vamos, no, súper mínimas. No sé aquí cómo en la realidad, que el HRT siempre va a ir un poco peor o bastante peor. Pues ya estáis viendo ahí el tiempo de clasificación, 8 minutos, y nada, no sé, estaréis escuchando un poco de ruido de fondo, y es porque ya nos estáis viendo en la previa con la webcam. Estamos aquí en Indoor Karting Barcelona, donde pasado mañana, domingo, tendremos el torneo de R-Factor, y estamos aquí, estás viendo los simuladores Pacma, sí, luego... Sí. Estoy viendo los simuladores con los G27, que el domingo los cataremos. Con su movimiento, con sus tres pantallas... A ver si nos dejan catarlos antes de irnos, exacto, ¿eh? A ver si podemos platicar para luego el domingo nos pille como nuevos. A ver si nos da tiempo. Bueno, estamos aquí con la cámara de Lolo, de Virtu Races, con su mejor vuelta de 1.33, intentando bajar al 1.32 como ha hecho Nervotán. Mucha calidad en pista. Ahí vemos los tiempos, 32.996. ¡Qué animalada! Nervios de acero, el tanque de 6-to-6. Lolo muy cerquita. Los CGC empiezan muy arriba, 6-to-6-0. Y bueno, el que me sorprende de momento ver muy abajo es al mago Gualo, porque Gualo hizo un carrerón en Australia, fue el que ganó en Australia. Y vemos el mago Gualo, porque no sé si jugabas el Age of Empires, sí. El mago Gualo. Pero parece que lo que no han hecho aún vuelta, a ver. No, vamos a ver si lo enfocamos. A ver si podemos ponernos en la cámara de Gualo. Ahí lo tenemos. Pues mira, está precisamente, lo vamos a pillar aquí, marcando vuelta, ahí corrigiendo. Bueno, y se aproxima a la curva más complicada del circuito, esta última curva antes de meta. Quedan todavía 6 minutos de clasificación, le dará tiempo a hacer un par de vueltas más. Bueno, se ve a boxes. ¿Habrá tenido algún toque, algún problema? Uy, es que parece que se le va un poco. Problemas en clasificación para Gualo. Pues ahora va a ser un todo nada, ¿no? Porque entre que sale, vuelve a entrar, entre que sale, la lanzada no cuenta. Vamos a ver de qué es capaz el mago Gualo. Y Nervotán, que ahí, difícil de superar ese tiempo. Qué animalada. 32.996. Bueno, ¿y qué esperas, qué piensas que va a pasar este domingo en la vida real? En la vida real yo creo... Creo que no sé lo que va a pasar. Porque como está todo tan igualado, realmente hay tres escuderías que las he visto ahí muy adelante. Y con la que no contábamos era con Raikkonen. Raikkonen nadie contaba. Dijo que fue muy fácil. Sí, es que desde el principio él fue a hacer su carrera, no se molestó en ver los demás y él iba haciendo su carrera.
Pues este domingo, ya sabes, Pacma, aquí estarás, ¿no? A las, sí, a las 9 menos 10 o menos cuarto. Aquí estaremos este domingo por la mañana para ver la carrera en directo. Para no perdernos la salida, también muchos mundojeteros que ya han visto ahí el, en el foro, el hilo de la quedada. Además, quedada con torneo de refactor, y tranquilos, que la mitad de los que, bueno, la mitad o más de la mitad, nunca han jugado de refactor, así que no os preocupéis. Solo de ver los simuladores ya me da un poco de respeto. 5 minutos de clasificación. Y vamos a ver los FTR, los actuales líderes, con esa primera y tercera posición en Australia. Y aquí en Malasia, que el tiempo es una incógnita. Sí, sí, es el tiempo clima variable, no sabemos si lloverá, no lloverá. Bueno, y atención que Juanjo también se mete en boxes. Uf. Sí, sí, están haciendo una estrategia un poco complicada. Van a hacer la clasificación a Superpole. Sí, sí. Vamos. Vamos a ver si enfocamos otro piloto por aquí. Baza, el pibe de VR, piloto argentino. Aquí con la cámara a pie de pista. A mí es una de las cámaras que más me gusta, pero alguno yo creo que puede llegar incluso a marear, ¿eh? Realmente la conducción no sé cómo la harán, pero con esta cámara es bastante complicada. Inmersión total en Malasia, en MundoGT.tv, aquí en directo, viernes por la noche. Y el domingo, de nuevo, aquí en el Indoor Karting Barcelona. Que aquí tú ya has conducido en este karting, Pac-Man. Yo conducí, pero hace 8 años. O sea, sé los pequeños secretos, pero la pista ha podido cambiar mucho en estos tiempos. ¿Conoces el trazado? Pero bueno, las instalaciones han cambiado en 8 años. El trazado no, las instalaciones en sí físicamente un poquito. O sea, han reformado, pero no mucho más. Yo ahora el otro día cuando vine la primera vez y vi los NASCAR ahí que tienen colgados aquí en la cafetería. Sí, sí, realmente impresionan los NASCAR. Bueno, pues de aquí aprovechamos para agradecer a Lindor Karting, que nos ha puesto aquí las facilidades, la línea. Ha habido que hablar con informáticos, pero finalmente lo hemos conseguido aquí, retransmitir en directo. Y nada, que se nos está acabando la clasificación, 3 minutos. Y no sabremos cómo van los de... cómo va Wall o cómo va... Pues seguramente ya marcando los últimos giros. FTR son los únicos que no han marcado tiempo. Tenemos ahí a Torneo Nocturno Cucu con 1.36 a 3 segundos de la actual pole. Y vamos a ver qué faltan estos últimos menos de 3 minutos para acabar. Cambiando de cámara. Pues ahí tenemos a Wallo. Sí, esta es vuelta, marcando sí, vuelta. Está marcando vuelta. Vamos a montarnos en el coche de Wallo. Protagonista tras esa victoria en Australia, pero aquí las victorias no va a ser todo muy fácil, ¿eh? Está aquí lo mejor de cada casa. Está ya en la parte final, veremos a ver cómo queda. 1.22.23. Y bueno, Malasia, ya lo estáis viendo, ya lo conocéis. Circuito de rectas largas y curvas muy lentas, como esa que veíamos ahí, 1.33.3. Se coloca segundo. Pero no entra en el club de los 32, que es que menudo tiempo de Nervio Tank. El más sí, jovencito, ¿eh? La Superpole le ha valido la segunda posición. Y de hecho sí, parece que ya aborta esta vuelta, saldrá en segunda posición Wallo. Vamos a ver a su compañero, Juanjo. Juanjo todavía está en vuelta, acaba de empezar la hora. Bueno, le dará tiempo a marcar tiempo. Nunca mejor dicho. Cucu, vamos Cucu, mejorando el 36, sí, lo mejora. Pero sigue con la última posición, Cucu. Manacorí, muchos pilotos desde las islas, ¿eh? Desde Canarias, desde Mallorca, de las Baleares. Traile, no mejora. Ha tenido problemas en esta vuelta. El piloto de Motor Races Online, MRO. Comandados por Mick Shadow. Últimamente ando un poco liado, le mandamos un saludo. Y a ver si lo vemos por aquí por la supercompetición también. TN Roiva, que se estrena hoy. Estamos pillando siempre los pilotos, marcando la última vuelta, ¿eh? Sí, sí. Y tampoco va a mejorar. Último minuto de clasificación. Aquí viviendo la Fórmula 1 intensamente. Desde las instalaciones de un karting, aquí viéndolo por doble pantalla. Y bueno, esta experiencia, Pacma, la verdad que bueno, la vamos verdad... a decirlo aquí habrá gente que
los últimos nuevos que han llegado al mundo GT no conocerán mucho, pero los que ya somos, conocemos el lugar ya muchos años, te conocemos y, macho, nos alegramos mucho de que hayas vuelto por aquí, por estos lares. Y además con esta experiencia, realmente este fin de semana va a ser bastante movidito, con competición el domingo, hoy de transmisión y con una buena carrera. ¿No echas de menos las carreras virtuales? Sí, sí, sí. La verdad que habrá que intentar convencerle para que nos dejen correr después con los simuladores estos de aquí. Bueno, pues clasificación terminándose. CGC Guerrero, CGC Team, que se estrena. Y aquí tenemos los tiempos finales. Bueno, finales no, que algún piloto estará terminando su vuelta. Pero Nervotán en principio con la pole. Si no pasa nada, muy cerquita, se ha quedado cerca. Walo, 6-2-6-0, también muy fuerte. Lolo con el mando, pero mucho, es el. Sí, sí, para ir con el as del mando. Con un cuarto puesto. Bueno, se ha colado por ahí un piloto. Sí. Shock, CGC Shock. El último instante, casi se mete en el club de los 32, por muy poquito. Walo cae a la tercera, 0 a la cuarta, Lolo a la quinta. Pepo de BSR, sexto. Guerrero séptimo, Kaiserdi, el piloto mejor colgado de MRO, octavo. Llave válido BSR, Juanjo, a un segundo y medio de la pole. Y en última posición, VR Paza, bueno, todos los pilotos en cosa de 2 segundos. Cucu, con 2-3. Pues nada, ¿qué esperas de la carrera de hoy, Pacman? Pues, por lo que he visto, Nervotán va que las rompe. Realmente, si puede salir bien, esquivar las primeras curvas y escaparse, puede hacer una estrategia Vettel. Vamos a ver, yo creo que lo va a tener muy complicado escaparse con tanto fiera detrás, que estamos viendo en clasificación. Y yo voy a aprovechar, antes de que empiece la carrera, voy a aprovechar para comentar una cosa. No quiero ser gafe, pero en todas las carreras virtuales que he visto en este circuito de Malasia, en ninguna he visto una salida limpia. Así que vamos a ver si hoy es la noche de la salida limpia en Malasia. Vamos a cruzar los dedos para ver esta salida de infarto. Bueno, pues vuelven al box. Ahí ahora la animación de Nervotán celebrando la pole. Y bueno, este circuito, que también la nota negativa que tuvimos ahí a finales de 2011. Sí, que fue la muerte de Simon Selly en motociclismo. Pero bueno, aquí nadie se va a hacer daño hoy. Es lo bueno de las carreras virtuales, cada uno es de su casa, desde todos los puntos de España. Y nada, nosotros rápidamente saliendo en última posición junto al comisario y saliendo rápido para no entorpecer y para no perdernos la salida. Sí, cuidado que no te rompe el mando, que aún la lío. Madre mía, comienza la segunda prueba en breves instantes. La SF1, que además tenéis en Twitter ese hashtag, almohadilla SF1. Y bueno, también lo he visto en la portada de Mundo GT, y es que mañana tengo el placer y el honor de aparecer en Motors TV, gracias a José Manuel González, ahí comentando la carrera de la Fórmula 3, que se inicia mañana en Monza. Sí, sí, lo he visto también y es un gran triunfo para seguir para adelante. Como yo decía a algunos por ahí, decía, oye, voy a hacer como Lucas Ordóñez, de lo virtual a lo real, a ver, pero en comentarista. A ver si entre todos podemos. Kuala Lumpur, más de 5 kilómetros de circuito. Y de nuevo los pilotos ahí colocados. Cuenta atrás, 25 segundos. Tank, Shock, 0. Walo cuarto, se ha metido 0 ahí también, ¿eh? Bueno, con los primeros 4 pilotos con volante, Lolo con el mando. Y vamos a ver qué pasa. Esto comienza de un momento a otro. Aquí en Indoor Karting, Barcelona. 3, 2, 1. Comienza el espectáculo, comienza el show. La SF1. Con estos 8 grandes equipos, grandes escuderías. Lo mejor del territorio nacional. Aquí reunido en mundogt.es. Bueno, yo empiezo ya a sentir los nervios, ¿eh? Los nervios ahí, nervios de acero, el tanque de 6-2-6 con la pole, pero menudo lo que tiene detrás, madre mía, madre mía.
Ay. Bueno, salimos los últimos. Rápidamente, semáforos que se van a apagar y nosotros tenemos que salir. Salimos pitando, retirarse de la sesión, sí. Enfocamos el nervio tan, vamos, que nos vamos. Primera curva. Y ahí los tiene todos detrás, nervio tan. Sin toques, por favor, hay pequeño toque, lo estaba diciendo. No hay salida limpia en Malasia, no. Ahí veíamos un piloto, que además era de los primeros colocados. Y ha sido el segundo. Shoxil en segunda posición, vamos a hacer un repaso. Lolo, uy, ha sido Gualo, era Gualo el que veíamos en pantalla. Han tocado a Gualo, ¿dónde está Gualo? Madre mía, séptimo Juanjo, octavo Traile, noveno Cucu, bueno, Gualo décimo, va con el monoplaza dañado, qué lástima. El campeón de Australia va a tener una carrera bastante más difícil. Bueno, y Paza, y también lo estamos viendo sin alerón, también perdiendo posiciones, acaban de adelantar. Roy va al 14 y rápidamente vamos a volver a la cabeza con Nervo Tank. Parece ser que se va alejando un poquito del segundo. Lo intenta poner tierra de por medio, decías tú ahí, a lo Vettel. Bueno, pues va a ser que soy gafe, ¿eh? Lo dije que la salida en Malasia nunca es limpia, pero bueno, tampoco es nada fácil. En Australia sí que también una salida muy complicada y oye, no se tocaron ni lo más mínimo, pero así son las carreras virtuales. Son más limpias que la realidad. Y cómo se le pega, ¿eh? ¿Cómo se le pega ahí? Sí, se le ha comido Vamos toda la Vamos a ver quién es. Es Shock. CGC Team. Ahí, demostrando por qué están en la supercompetición. Campeonatos Guillén Caldés. Y ahora, uff. Bueno, hay tensión aquí por delante y por detrás. Bueno, por delante ahí, Shock. Sí, intentando adelantar, lo adelanta. Adelanta Nervio Tank. Shock primero. Uy. Bueno, ya te lo estaba comentando, Paco, se lo comentamos a los espectadores, y es que el modo de ver carrera de Fórmula 1 no es totalmente fidedigno. Lo hemos visto ahora ahí muy por fuera, pero en realidad seguro que estaba dentro de la trazada. Así que no preocuparse. Bueno, menudo papeleta tiene aquí Shock, con Nervio Tan por delante, y ahora vamos a ver quién le quiere adelantar, quién está tercero. Es Lolo con el mando. Increíble. Lolo sin complejos. A por estos fieras, pero vamos a ver con el paso de las vueltas. Serán 28 las que tengan que hacer hoy. 28 vueltas a este ritmo, no creas que puedan aguantar los neumáticos. Veremos también si hay pilotos que vayan a distintas estrategias. Y la climatología, que no sabemos qué va a pasar en Malasia. Intentamos siempre adivinar cómo en la vida real. Hoy es cambiante el clima, así que de momento no vemos muchos nubarrones, pero en cualquier momento esto puede cambiar. En cualquier momento todo cambia. Y si cambia, pues baile de boxes y etc, etc. Los tres primeros ya se han destacado del cuarto. Pues ahí están Shock y Nervo Tank liderando la carrera muy juntitos. Lolo espectador de lujo, de Virtus Races. Los pilotos de CGC Team y 626 en primeras dos posiciones. Bueno, intentando ahí el paralelo, cogiendo la aspiración. Nos quedamos aquí en la cámara de Lolo porque lo vemos de lujo, ¿eh? Madre mía, aquí en directo, online, 14 pilotazos, cada uno de su casa. Nosotros desde el Indoor Karting Barcelona, retransmitiendo en directo, MundoGT.tv, mañana en YouTube. ¿Y cuándo saldremos en la tele, de verdad? Cualquier día, mañana en Motors TV, ahí estaremos comentando la carrera de Fórmula 3, que se inicia mañana en Monza. Por supuesto, a dejar bien alto el pabellón MundoGTero y hablando a todo el mundo de los grandes pilotos virtuales que aquí tenemos. Lolo no se le escapa, ¿eh? Lolo está buscando el momento. Se está acercando, idóneo, de hecho. Está buscando el momento idóneo para adelantarle. Yo creo que el que va adelante es el piloto de 626, si no me equivoco. Vamos a ver. Ah, no, es Shock, perdón. Nervo Tan va adelante y Shock de nuevo en segunda posición. Bueno, y parece que por detrás ya vienen el cuarto y el quinto también apretando fuerte, ¿eh? Madre mía.
Hay que ver qué dominio tienen aquí los pilotos de no cometer ni un fallo ni un error. Ahí ahora parece que se está escapando Nirgotán y ha aguantado bastante las estacadas, pero ahora se está escapando. Luego aquí aprovechando la recta, es que claro, en Malasia con estas curvas tan lentas y las rectas tan largas, es difícil escaparse. Y la aspiración y el rebufo no es, no es tanto como Gran Turismo 5, por fortuna, pero también cuenta. ¿Y el DRS? ¿Qué opinas del DRS que tanto polémica suscitó cuando salió? Pues que en teoría aún no los he visto que los hayan usado ningún piloto. Y aquí lo tenemos ahí. Sí, el DRS está ahí. Estaba mirando el alerón a ver si... El alerón, hay una, esta cámara es muy buena y se nota cuando, cuando la activa. Bueno, ¿qué pasa en el resto de posiciones? Vamos a ver. Nirgotán en primera posición. Vamos a ver qué pasa por atrás. VR Paza, el pibe de Virtus Races, 14º. Y 14º y bastante lejos de los demás. Roiva, de Torneo Nocturno. Cucu, 12º, el Manacorí. Y vamos a ver quién tiene delante. Está persiguiendo a Pepo de BSR. Ahí que seguro están Micro, Charlie, Suga y Pedro pendientes aquí de la retransmisión en directo. Mandando muchos apoyos y muchas fuerzas a los pilotos de BSR que anda el otro por ahí. CGC Guerrero, bueno, tiene todo el trenecito delante, ¿eh? Tiene el 9º, el 8º, el 7º y el 6º. Muy cerquita. Gualo es 9º. Madre mía, Gualo. Pero parece que ha remontado posiciones como había quedado antes. Sí. Vamos a quedarnos con él porque estamos, ya vimos que en clasificación quedó el 3º, me parece. Así que va muy rápido y seguro que alcanza a esos tres pilotos que tienen por delante, pero ostras, una cosa es llegar y otra es pasar. Vamos a ver qué se saca de la chistera. Aitami Gualo. Menudos nombres más chulos tiene la gente de Canarias. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Aitami y ahí están dos pilotos. Bueno, esa primera curva de Malasia. Un piloto que se había salido. Uf, es fatídica esta primera curva de Malasia, ¿eh? Pequeños toques entre los pilotos, igual de la 9ª a la 7ª, sí. Sí, había un piloto que se había salido por el CC. Bueno. Está interesante la zona media de la tabla. Bueno, otro piloto por ahí saliéndose al fondo, lo estábamos viendo. Vamos a ver Gualo, porque estando ya caza al Ferrari. Aguanta. Aquí las curvas enlazadas. Pero le va a meter el morro en cuanto pueda, con la varita de Gualo. Y CGC Guerrero en octava posición ahí, observando. Vamos a ver, ¿quién tiene Gualo? Es Traile de MRO, el que está sufriendo ahí el acoso del canario. Vamos, Traile. Demuéstrale de lo que eres capaz. Ahora parece que... Bueno, aquí viene la recta antes de meta. Uf, madre mía. Ha desaparecido ahí. Sexta posición para Gualolo. Está muy interesante esta zona media, ¿eh? Vuelta número 6, comienza. ¡Uf, Traile! ¡Que se lo lleva puesto! ¡Madre mía, el ansia! ¿Dónde está Gualo? Ahí está, claro. Se ha pasado ahí. Se ha empachado de rebufo. Se ha empachado. Ha hecho una pasada de frenada. Bueno, Traile es que no... O sea, es que es increíble. Tú imagínate esa posición de... Tienes que estar pendiente de adelante, pendiente por detrás, que ya te están achuchando. El monoplaza que se va para todos lados. Increíble lo que son capaces estos pilotos. Y yo creo que tienen en cada uno de sus casas acabar con unas sudadas. Sí, deben de acabar el día de unos nervios y con 10 kilos menos. ¿Te acuerdas de cuando competías en Mundo GT con Gran Turismo? Adrenalina pura, se sentía. Adrenalina ahí, pura. Y es lo que deben estar sintiendo estos 14 pilotos. Bueno, y tenemos ahí a Guerrero, que a su vez él está presionando a Traile, pero también le presionan a él. Bueno, el domingo volveremos a sentir esa adrenalina corriendo de forma real. A flor de piel aquí en el karting.
al pie de pista que estamos aquí retransmitiendo. Igualo persiguiendo al otro MRO, ahora Kaiserdi. Vamos a ver. Aprovecha el rebufo, no, va a esperar una curva más. Bueno, bueno, no sabemos qué está pasando en cabeza. Los de 626 seguro que enfoquemos allí. Ahora mismo nos vamos, pero es que está muy interesante esto, ¿eh? Sigue la remontada de Gualo, de cuando conectamos con el estado noveno y ahora ya es quinto. El piloto de Fórmula Thor Racing. Y con qué facilidad que lo está haciendo. Y con qué limpieza. Bueno, a ver qué pasa ahí por detrás de Kaiserdi. Aquí, aquí hay miga. Guerrero parece que se escapa, pero esos tres pilotos, vaya cómo van, míralos, míralos. Cómo van, cómo vienen, FTR Juanjo. Que ahora se ha adelantado. Se había pasado. Esta es la cámara que me gusta a mí. Se ve ahí perfectamente a los perseguidores. Bueno, y Juanjo tiene una anécdota muy graciosa, porque claro, aquí en el Fórmula 1 al no tener repetición, los jugadores lo que hacen es se graban directamente su pantalla con el móvil o con lo que puedan. Y Juanjo está grabando desde una carrera y de repente se le saltó el menú de la tele en toda la carrera, ¿sabes? Que no veía nada. Y el tío, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El piloto nubense. Con la gracia andaluza, de verdad que ese vídeo, si podéis, Mundo Jeteros, echarle un vistazo. Alguno ya lo habréis visto. Pero bueno, seguro que ahora no es para reírse lo que está sufriendo Juanjo ahí, con esos dos pilotos detrás. Bueno, bueno, bueno. Parece que ha habido un pequeño roce. El roce hace el cariño. Y el tiempo que sigue de momento sin hacer acontecimiento sí, de agua. Parece que está nublándose poco a poco, pero es una cosa muy lenta. Vamos a ver, porque a Juanjo ahora sí parece que lo van a pasar. Vamos a ver quién es. Pepo. El adelantamiento de Pepo. A Juanjo. Pero bueno, hay que dar paso a la cabeza. ¿Qué está pasando en cabeza? Esto está muy interesante, pero queremos ver qué pasa con el liderato. Sigue en el nervio tanque ahí. ¿O habrá sucumbido ante CGC Shock? Vamos a ver, vamos a ver. Cuarto es llave válido de BSR. Ahí, están muy atentos a Pepo. Pero llave válido, ahí en cuarta posición. 6-2-6-0. Tercero. Nervotán es segundo. Pues le han levantado la primera posición. CGC Team con Shock en la cabeza. Ah, no, pues no. Lolo. Madre mía. Comando. ¿Dónde está Shock entonces? Vamos a ver los tiempos. Anda. Bueno, pues igual es que lo hemos pillado entrando en boxes. ¿Dónde está Shock? El decimotercero está. ¿Qué habrá pasado aquí? Quedan 21 vueltas. El mejor tiempo más rápido. 37-0 de Gualo. La vuelta rápida, cómo no. Pues Shock. No sabemos si ha tenido problemas. O lo han chivado desde por Team Radio que iba a empezar a caer agua. Lolo en cabeza de Virtu Races. Y los 626 en segunda y tercera posición. Volvemos por atrás. Paza, decimocuarto. Shock. En Shock me he quedado yo al verlo en esa posición, ¿eh? Sí, es que iba de los primeros y ahora